Las invasiones inglesas se convirtieron así en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en el virreinato del Río de la Plata. A mediados del siglo XVIII, a raíz de la Revolución Industrial, Inglaterra necesitó ampliar los mercados donde vender sus productos. No sería fácil. Los independizados Estados Unidos protegían su industria, Napoleón prohibió la entrada de productos ingleses en el continente y las colonias españolas en América se regían por el monopolio comercial. En este contexto, Inglaterra aprovechó una expedición al sur de África para dar un golpe de mano en el Río de la Plata. En la llamada primera invasión inglesa, fuerzas encabezadas por William Carr Beresford llegaron a Buenos Aires en 1806, que mal defendido por el virrey Sobremonte, cayó fácilmente. La segunda invasión se produjo en 1807 y las tropas británicas fueron nuevamente rechazadas. Además de dejar en evidencia la ineficacia del Imperio Español para defender a sus territorios, la participación de las milicias aumentaron la popularidad de los líderes criollos militares e incrementaron la influencia de los grupos independentistas. Entonces la batalla se centra aquí, se hace tremendamente dura la batalla. Los ingleses tratan de parar la artillería y salen en la último tremendo, digamos, esfuerzo por balcarse Venezuela. Y en esa calle, en esa arteria, en Venezuela, y 5 de julio hay una placa donde dice que se dio la batalla más cruenta. Ahí murieron más de 100 ingleses en minutos, tratando de ellos frenar la artillería y que los, digamos, las tropas patriotas no entraran al convento. Finalmente tienen que rendirse y lo hacen al coronel Elío. Aquí dentro estaba el general Pack, como dije. El general Pack había intervenido en la primera invasión y estaba prohibido y le había jurado no volver. Había un gran descontento, querían lincharlo. El general Elío, dicen las crónicas, lo sacó de la mano al general Pack, de su mano y con su secretario, otro militar, en la espalda para que no lo tomaran
los patriotas. De la gente que lo quería linchar. En los pasillos que circundan el altar mayor se encuentran exhibidas cuatro banderas tomadas por Liniers a los ingleses tras su rendición en Santo Domingo. Dos banderas del invencible Regimiento 71 del general Beresford y otras dos de la Marina Real Británica, que fueron ofrecidas con voto y a perpetuidad a la Virgen del Rosario, patrona coronada de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, cuyos hijos rechazaron heroicamente al invasor. Las invasiones inglesas se convirtieron así en uno de los catalizadores de la causa emancipadora en el virreinato del Río de la Plata. Hablamos de los contextos, ¿no? ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué los ingleses invadieron Buenos Aires? Invadieron porque Inglaterra había vencido en la batalla de Trafalgar, imprevistamente contra una armada muy poderosa, alianza de Francia con España. Mientras tanto, Napoleón había ganado en Austerlitz, había quedado dueño del continente. Inglaterra era la dueña del mar. Y entonces resulta que las riquezas que debían partir del Río de la Plata hacia España, quedaron acumuladas en Buenos Aires porque no podían transportarlas. Además de que era una potencia débil, bueno, el mar era de Inglaterra. Entonces, como se venía la segunda invasión inglesa, porque el honor inglés había quedado herido y además se habían dado cuenta que este era un mercado muy interesante, sobre todo porque habían perdido tantos en el continente, hubo una segunda invasión muy fuerte, muy poderosa, muy legítima, ya muy oficial, y para oponerse a ella se armaron al pueblo, las armas pasaron al pueblo, o sea, dejaron de ser de los soldados españoles y pasaron a ser al pueblo, se armaron las milicias, o sea, que son las que luego le dieron el tono popular a la Revolución de Mayo. Por ejemplo, fue interesante porque la formación de las milicias fue un hecho democrático. Es decir, que las milicias elegían sus jefes, porque no había jefes militares. Sardel, un vendedor de vajillas, Belgrano era un abogado, Castelli, que fueron los dos jefes de los ejércitos, eran los dos abogados. O sea que hacían falta militares de veras. Bien. Y ahí está San Martín. Fíjate vos que siempre nos cuentan que Liniers fue el que organizó la resistencia en la primera invasión. Pero no es casual porque Liniers era francés. Y como acabamos de escuchar, Inglaterra estaba en guerra con Francia. O sea que también hubo algo, no solo de patriotismo criollo, sino que también hubo algo de patriotismo francés, digamos. Es decir, fíjate vos, yo dije que había luchado Inglaterra contra la alianza de Francia y España. ¿Quiénes fueron las dos personas que condujeron la resistencia? Liniers francés y Álzaga español. O sea que eso no es casual, ¿no?